Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento. Juan Guaidó designa nuevos funcionarios de su gobierno, entre los cuales están Leopoldo López en puestos claves y Julio Borges. El presidente interino de Venezuela le dio el rol de canciller al expresidente de la Asamblea Nacional, mientras que el líder de Voluntad Popular ocupará la coordinación general del centro de gobierno. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo anuncios este miércoles y nombró a Julio Borges y Leopoldo López en puestos claves de su gobierno. El expresidente de la Asamblea Nacional fue designado comisionado presidencial para las relaciones exteriores, mientras que el líder de Voluntad Popular ocupará el rol de coordinador general del centro de gobierno. Julio Borges se encargará de aumentar la presión internacional sobre la dictadura, afirmó el jefe del Parlamento, reconocido como presidente encargado por más de 50 países. Respecto al rol de López, Guaidó enfatizó en que será central, dado que su oficina será un espacio de articulación. Otro orden, Guaidó designó como comisionado presidencial para desarrollo económico a Alejandro Plas para poder promover, articular y trabajar en función de la recuperación económica. En tanto, Humberto Prados será el comisionado presidencial para derechos humanos y atención a las víctimas, mientras que Javier Troconis será el comisionado presidencial para gestión y recuperación de activos. El gobierno interino de Venezuela informó que cada uno tendrá un adjunto y una comisión en los próximos días. Se designarán a los agregados militares en los diversos países. Además, ratificaron las comisiones de ayuda humanitaria de Plan País y también de estrategia para la atención a la crisis. La usurpación ha durado mucho más de lo que todos creemos. Estamos dando designaciones, las cuales cumplen el rol de acelerar para ponerle fin, expresó Juan Guaidó. Deja tus comentarios, activa la campanita, comparte, suscríbete, dale like para más noticias como esta.